Así pues, que la salvación es un regalo. Eso es lo que es gratis, eso es un regalo porque eso no lo puede hacer nadie. Nadie se va a ganar la salvación haciendo esto. Esa es la obra que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque cualquier obra de esta clase, de esta naturaleza, para Dios, cualquier obra de esta clase, de esta naturaleza, para Dios, son trapos de inmundicia. Tenía que ganarlo quien lo ganó, Jesús, el Hijo de Dios. La salvación ahora, esto se nos da gratuitamente, se nos dice, esto que tenías que hacerlo tú, lo he hecho yo, Jesús, Jesús. Así que si crees en esto y lo conoces, eres salvo. Pero ten en cuenta que esa salvación has de cuidarla. Has de cuidarla, has de cultivarla, has de perseverar en ella y al que venciere, al que venciere, al que venciere. Sí, como dice Hebreos 10, si alguno pecare voluntariamente, si no se puede caer de la salvación, ¿para qué lo dice? ¿Para qué dice si pecamos voluntariamente? Está inventando cosas el escritor a los Hebreos. Y si no se puede pecar voluntariamente y luego, por lo tanto, caer, ¿para qué lo dice? Lo dice porque es real, porque es verdad, ya lo dijo Jesús. Si tu pie te es ocasión de caer, si tu ojo, tu pie, tu mano, córtalo, claro, córtalo, córtalo, para que no caigas. ¿De dónde estás? No se puede caer de donde uno no está. Se necesita estar en una condición elevada, espiritualmente elevada, para caer en el sentido que Jesús dice, caer, ¿de dónde? De la salvación. Que se te ha dado por gracia, como estamos viendo aquí. Porque Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Córtalo. Te es mejor entrar sin la mano en el reino. Te lo está diciendo. ¿Caer de dónde? De un sitio privilegiado, que es la salvación de arriba. Pero puedes caer. Si pecaremos voluntariamente, Hebreos 10. Ay, no, no, eso no, predestinado, salvo, siempre salvo. No, no está diciendo eso el texto. Y más adelante, ese mismo capítulo 10 de Hebreos lo dice. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? Bueno, premios. No, premios no, lo está diciendo el galardón. La vida eterna. La esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada en términos semánticos bíblicos? La salvación. Lo está diciendo. Y más abajo lo vuelve a decir. Pablo dice, o el escritor a los Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden. Sí, ¿por qué lo dice? Porque es posible. Ya en el capítulo 6 de Hebreos lo había dicho. Dice, es imposible que los que una vez fueron. Sí. Bueno, entonces, Jesús hizo eso. Eso es lo que es gratis, gratuito. De salvo, siempre salvo. El Señor está a la puerta tocando. Y allí mismo en Apocalipsis, a todas las iglesias se los dijo, al que venciere, sí, al que venciere. Entonces, ¿cómo es que en toda Sudamérica y Centroamérica están enseñando barbaridades? Barbaridades, no, unos disparates tremendos. Y los creyentes adormecidos, siguiendo a sus ídolos, sí. Hermanos, no sigan a los hombres, sigan la Biblia, por Dios. Sigan a la Biblia. Bueno, esperamos haber explicado un poco el porqué de algunas cosas. Nadie piense que es que aquí hemos agotado el tema, que hemos abarcado todos los versículos, que hemos dicho todo. No, 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 una pincelada. Esto es cosa de años, amigo. Hay que estudiar. Seguimos diciendo lo mismo. Una cosa es llegar a los pies de Jesús. Para eso no hace falta nada. Nada. Ahora, si usted quiere decir, saber lo que está dicho y quiere formular la doctrina y quiere descubrirla y quiere escribirla y quiere sistematizarla y saber exactamente qué dice la Biblia, entonces hay que ponerse a estudiar mucho, muy mucho, toda la vida. Lea la Biblia, Casiodoro de Reina o Reina Valera. Léala. Créala tal y como está, tal y como está. No la pega, pega y corta por aquí y por allá. Créala como está, tal cual se la va encontrando. Se equivocará menos que todos estos doctores que van enseñando disparates desde el púlpito al lado de verdades. No, no hay peor cosa que mezclar la verdad con el error.
No hay peor cosa que esa. Que el Señor los bendiga.